Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de Networking Lunch de ustedes. Ya es martes, ya es la 1 de la tarde y toca el momento de contar y platicarles recetas de éxito para que ustedes puedan alcanzar sus objetivos a través del trabajo en red. Hoy tenemos un gran programa para ustedes, así que sin más preámbulo, para abrir boca. Amigos, esta semana me da muchísimo gusto recibirlos aquí en su casa, AzTeleTV, en este su programa Networking Lunch. Tenemos un excelente programa, como siempre, como cada semana, preparado con mucho cariño para que ustedes puedan experimentar a partir de este espacio los beneficios del trabajo en red. Y bueno, hoy no es la excepción. Hoy tenemos para ustedes un gran invitado, un amigo, una persona que yo aprecio mucho, parte de mi equipo de colaboradores en la dirección de la región Naucalpan-Huixquilucan de BNI. Tenemos a Dorian Martínez, un empresario, un excelente profesional que tiene ya tiempo validando la herramienta del networking como empresario en beneficio de su negocio. Y ya habrá momento en el platillo del día que Dorian nos comparta cómo es que el networking ha venido a transformar o ha venido a incrementar el desarrollo de su empresa a través del trabajo en red. Y bueno, también en la última sección del día de hoy vamos a tener la oportunidad de platicarles cómo hemos ejecutado a lo largo de la semana el trabajo en red. Fue una semana verdaderamente movida. Les comparto que afortunadamente viví una de las semanas más exitosas desde hace mucho tiempo, con evento tras evento, evento el lunes, evento el martes, evento el miércoles en la mañana y en la tarde, evento el jueves, evento el viernes. Y la verdad es que terminar una semana con tanta actividad es sumamente enriquecedor, placentero. Y bueno, si calculamos además la cantidad de personas con las que pude coexistir, con las que pude entrar en contacto, y las nuevas personas y las nuevas relaciones que estoy trabajando a partir de los eventos de trabajo en red en esta semana, verdaderamente es atractivo, y espero que esto logre sensibilizarlos para que cada vez más ustedes se incorporen y se comprometan con más eventos de networking en su entorno. Y bueno, Lucía, en el platillo del día, en la voz del experto, ¿qué tema vamos a tener? ¿Te acuerdas? Pues, vamos a hablar de cómo sacar mayor provecho en un evento de networking. Exactamente, y además con toda la semana que tuviste, Edgar, estoy segura que nos tienes tips muy precisos y muy puntuales. Y yo también me moví mucho esta semana, pero tú también, ¿no? Sí, yo también anduve por Celaya también en un evento justamente de networking, así es que, bueno, pues abriendo puertas en el Bajío. Cara. Abriendo puertas en el Bajío y en España. Sí, porque además este evento que se llevó a cabo de networking estratégico uniendo regiones de BNI en el Bajío también tuvo la particularidad de tener invitados especiales que venían desde España, ¿no? Pero ya nos contará Lucía en el momento correspondiente. En la más crema adelante. Y nota tengo noticias. Y no se pierdan, sí, el momento de la voz del experto. Voy a compartir con ustedes algunos tips, un poquito de estrategia para evitar esta pérdida de tiempo o falta de productividad en la que solemos caer cuando vamos a eventos de networking que no tienen una estrategia, que no tienen un lineamiento, que no tienen una estructura definida, y que eso a veces nos aleja, conjuntado con nuestras características personales, nos aleja de la productividad. Así es. Pues, como siempre, Edgar, un programa por demás interesante. La verdad es que con ganas de iniciar y conocer estos tips y estos temas. Y bueno, pues, como siempre, pues tenemos noticias para... tenemos el evento del 7 de agosto. A recordarles a nuestros amigos que les recordaste la semana pasada que agendaran el 7 de agosto. Ya lo podemos decir abiertamente, ¿no? Entonces, señores, por favor, no quiten el dedo del renglón en su agenda. Falta nada más 15 días. Tenemos una entrevista exclusiva con el mismísimo Iván Misner aquí en este su programa Networking Lunch. Por favor, queremos una gran audiencia. Queremos que esta oportunidad sea trascendental y en beneficio de todos ustedes, nuestros amigos.
Así es, Edgar. Así es que, bueno, hoy déjame decirte que venía yo lidiando con el tráfico y tuve un percance con el auto. Así es que, bueno, de aquí al taller. Ok. Esa Ciudad de México, caray. Fíjate que yo también venía bien nervioso porque yo ahora sí me tocó cruzar la ciudad de esquina a esquina, de Indios Verdes a Félix Cuevas, ¿no? Entonces imagínate, sí, hay que tener mucho cuidado. Hace mucho que no recorría toda la ciudad, pero espero que estés muy bien y que no sea nada de gravedad, nada que no pueda resolverse. Exacto, en realidad es un tema del auto y parece que reclama su servicio. Muy bien. Así es que pues irá a servicio esta tarde. Pues a servicio iremos también nosotros en un corte, vamos a tomar un poquito de agua, vamos a reabastecernos y regresamos directamente con nuestro platillo del día. Dorian Martínez nos visita aquí en el programa para ustedes, sin más preámbulo, regresando de un corte. Pues vamos. Por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Amigos, bienvenidos de regreso a este su programa Networking Lunch. Y bueno, el día de hoy nos toca darle la bienvenida en beneficio de ustedes para que se hagan de muchísima información valiosa a una persona que verdaderamente es destacado en temas de networking y temas empresariales. Un amigo, Dorian Martínez. Dorian, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenido, Dorian. ¿Cómo estás? Un placer. Todo mío. Qué gusto tenerte aquí. No, al contrario, un placer aquí visitarlos en este extraordinario programa de networking. Me gusta mucho el formato, me gusta mucho la propuesta y bueno, pues estoy a sus órdenes. Pues qué padre. Oye, pues Dorian, ya estás aquí en la silla de los acusados, ¿no? Y es momento de que nos compartas un poquito de qué ha sido el networking para ti, qué ha sido el networking para tu negocio. Así que, como siempre mencionamos, ¿por qué no empezamos por el principio? ¿Cómo es que se abren las puertas del networking o desde cuándo empezaste tú a buscar alguna herramienta para trabajar en red? Un poquito de preámbulo. Yo pienso que la vida, todo en la vida es networking, ¿no? O sea, siempre de una u otra manera vamos aprendiendo y relacionándonos con amistades, hasta con la pareja. Y nuestro negocio no es la excepción. Nadie abre la cortina de su negocio y empiezan a llegar los clientes al por mayor, ¿no? Es un camino bastante complicado. Yo creo que hace unos 10 años más o menos, debí haber tenido poco de haber llegado a la ciudad de León, un colega del mismo giro que tengo yo, me coincidimos en León justamente y me platicó del tema. Me dijo, fíjate que hubo unos desayunos de networking muy interesantes y de hecho él me había invitado a través de una referencia por un producto que yo manejaba específicamente para que lo acompañara con un prospecto que le habían dado una referencia. Y dijo, pues yo tengo un amigo que me puede ayudar a atender la referencia y me invitó a León a ver unas empresas de productoras de diferentes estilos. Y me explicó el concepto. Dije, oye, esto está maravilloso, porque no lo habían descubierto antes. O sea, ¿fuiste al desayuno o te explicó? No, me explicó porque él llegó, yo lo estaba esperando para desayunar y me dijo, no, porque yo vengo de un evento de networking y ya desayuné. De hecho, de este networking es del cual salió esta referencia que te estoy dando ahorita y se generó el negocio y fue un tema bastante exitoso. Y regresé a México y dije, ¿dónde está esto? ¿No? Porque mi hijo se llama BNI, tiene ya mucho tiempo en el mercado y es una fórmula aprobada y me dio la o sea, hace 10 años más o menos. Más o menos, sí, porque tenía poquito. ¿Cuánto tenemos en ahorita, México? 12 años. 12 años, sí, tenían muy poco. De hecho, creo que en México todavía no está porque llegué a buscarlo. Pero, no, en México vamos a cumplir 10 años apenas el próximo año, y 2019. No lo encontré. Entonces, pues bueno, los clásicos networkings que conocemos de gubernamentales, Coparmex, Canacos, etcétera. Uh-huh. Pero bueno, no había un BNI. Y me gustó mucho el concepto, que lo que me explicaba y algo que me fascina mucho de BNI es la rendición de cuentas. Muchos empresarios, colegas nos dicen, ay, no estoy en la escuelita, ¿por qué nos van a medir? Por algo soy empresario. Y pues mi respuesta siempre es, bueno, que tú no mides acaso a tus empleados, no mides a tus colaboradores, no mides a tus socios, claro. No mides tus propios resultados para ver si estás yendo en el camino adecuado. Pues sí, pero no me gusta que me estén claro, estresando. Claro, pero yo me mido, ¿no? Yo me mido solito, ¿no? Entonces, esta dinámica me gusta, fue un reto para mí porque yo venía de esa oleada, de decir, bueno, ¿y por qué me van a decir a qué hora tengo que llegar y qué tengo que hacer y me tengo que levantar para rendición de cuentas y conseguirle referencias a los colegas? O sea, ¿tú pensabas así? Pues de alguna manera traía esa idea, pero no fue una limitante el decir, no quiero entrar a BNI porque no quiero que me miren. No. Además, todavía no conocía, solo habías recibido la referencia por parte de tu amigo. Y eso a mí me abrió el panorama muy fuerte de decir, claro, que alguien esté haciendo algo para ayudarte, algo para generarte negocio. No recuerdo el perfil de la empresa. Yo me dedico a la instalación de software administrativo, de control administrativo y de producción para pymes. Uh-huh. Nosotros en particular nos especializamos mucho en el software de control de producción. Y entonces este amigo me llama, me dice, tengo un proyecto muy grande con una empresa, no recuerdo el giro de la empresa, y necesitamos la parte de producción. Entonces me lleva, todo pagado, se hizo el proyecto a partir de una referencia que él recibió de BNI. Fuimos a ver otros prospectos que le habían dado también como referencias, esos no se concretaron. Pero dije, oye, a ver, tiene poquito él en BNI, ya se trajo toda una cartera de referencias, yo quiero... Algo yo así, quiero comer de lo mismo que estás comiendo, ¿qué ¿no? ¿Qué estás haciendo, claro? El mismo lunch que te dieron a ti, ¿no? Qué buena onda. Y llegué aquí, bueno, lamentablemente no la encontré y pues pasó el tiempo hasta que un día en Facebook me encontré una publicación de Tomás, si mal no recuerdo, Tomás Martín. Aquí le mandamos un fuerte abrazo. Un gran saludo y un fuerte abrazo.
y me invitaban a la, bueno, invitaban a la sesión informativa que iba a haber en Nest, me acerqué a Nest y pues lo demás es historia. Llevo 4 años, casi 4 años y medio en BNI. Mira. Mira, qué genial. Es buenísimo siempre oír las historias, ¿no? Porque además cada quien llega, yo creo que hay dos momentos, uno en cómo uno llega a BNI y otra el momento en que te hace clic la metodología y dices, ¡ah, ya entendí! Ya la entendí, sí, sí, sí. ¿Cuál fue ese momento para ti? Pues mira, pasaron cerca de 9 meses, yo creo, en que recibí mi primera referencia, 9 o 10 meses aproximadamente, y sin embargo, yo creo que caí en un capítulo fantástico. Pues abrazo, saludos a mis amigos de Leva. A los Elevos. A los Elevitos. un capítulo que venía de una transformación, o estaba en un proceso de renovación, y había un grupo de gente muy compacto que me ayudó a entender rápido la metodología y a que no me desesperara, porque en este camino decir, oye, pues yo me quiero resultados inmediatos, me exiges, me obligas a dar, pero pues yo no estoy recibiendo nada. Y yo creo que ese fue el momento cuando de pronto dije, bueno, si no me da nada, sí, a lo mejor tuvo suerte mi amigo, ¿no? Creo que hasta hablé con él y me dijo, no, ten paciencia. O sea, sí, tal vez yo tuve suerte por el perfil de empresarios que está a mi alrededor. Y esto me ayudó como que a entender mejor el esquema de la reciprocidad, que no, siempre les digo en los capítulos a los que puedo, no se lo inventó BNI. Ganar dando es una filosofía de vida, es un flujo natural. Claro. Le damos dióxido de carbono al mundo para recibir oxígeno. Entonces, hay mil maneras desde ahí, de encontrar el ganar dando en todo en la vida. ¿Sí? Y yo creo que eso fue lo que dijeron, vamos a esperar, vamos a darle tiempo al tiempo, vamos a esperar a que las cosas vayan fluyendo. Sé que mi negocio no es fácil, hay negocios que son un poco más fáciles, más versátiles en la referencia, eventos, pasteles, o la misma contabilidad. Impresión. ¿No? Impresión. Sí. Mi negocio no es tan fácil porque hay que pasar por un proceso de convencimiento con el cliente de que quiere invertir, de que partiendo quiera de cambiar. Partiendo de que es un intangible, ¿no? Y partiendo de que es un intangible y la inversión es puede ser alta. Sin embargo, yo mismo sé cuáles son mis procesos de prospectación y de cierre de proyectos que pueden ir hasta los 6 meses en promedio. Entonces, si ya me das una referencia te puede costar seis fría, meses. Me puede costar seis meses en cerrarla. Que la gente se comienza. Y claro, a veces hasta el año. Me dicen, ¿sabes qué? El próximo año sí lo invierto. Sí, pero tú ya estás en mi radar. Okay. Entonces, yo tengo que... Claro, a ver, también me ha enseñado a entender tu propio ciclo de compra. Claro. Y pero aquí justo, Dorian, quisiera hacerte la pregunta en ese sentido, porque hasta esa racionalización y caer en cuenta para ser objetivo cuesta trabajo. Muchas de las personas que llegan al networking, independientemente de que conocen su empresa, conocen sus ciclos, conocen a su mercado, esperan que su capítulo, que su red, las personas integrantes en su red, como que por arte de magia tengan circunstancias distintas que su empresa y que su producto, ¿no? Esperan resultados inmediatos, como si de la nada mis compañeros conocieran mejor mi producto, conocieran mejor a mi mercado meta, conocieran mejor todas las circunstancias que rodean a mi negocio y por eso ellos me van a dar más resultados de lo que yo voy a, o de lo que yo me genero día con día, mes con mes. ¿Cómo es que tuviste esa pausa para como enfriar la mente y decir, a ver, pues no es lógico, si yo, a mí me cuesta entre 6 meses y 1 año cerrar un prospecto en frío, pues es normal que si yo estoy entrenando a mi red a que me refiera, pues es normal que se tarde un poquito en detonar la primera referencia y de ahí seguramente ya se vinieron enseguidilla, me imagino. Sí, ha habido más constancia en las referencias y como me preguntabas, Lucy, de cuál fue el momento, yo creo que ese fue el punto, entender que yo conozco mi mercado y que estaba siendo muy técnico en la explicación del mercado y todo el mundo me decía, es que no termino de entender qué es lo que hace, ¿no? Porque uno en su mercado dices, pues hablas, parece que hablas español, ¿no? Pero claro, uno dice, inglés, pero pues sí es tan claro. Habla ruso, ¿no? ¿No? De repente yo llegaba y decía, yo me dedico a la venta de RPs. Y todos me decían, ¿De RPs? ¿De RPs? ¿Qué es eso? No, es un RP. Ah, ok, me dejaste igual, pero con una E, con una E adicional, ¿no? Y explica. Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning, por sus siglas en inglés. Planificador de recursos empresariales.
Y se quedan igual. Bien. Pero como ya la tercera pregunta ya no la hacen, no la vuelven a hacer porque dicen, ya me voy a ver muy ignorante. Ah, ya te entendí. Se van, realmente no están entendiendo. Yo creo que el punto nodal está en saber qué mensaje estaba yo mandando a mis colegas, porque hubo un momento donde me dijeron, es que yo de verdad, creo que me llegó una referencia de, oye, tú haces páginas web, desarrollas páginas o software a la medida en la web. No, creo que ese fue el punto. Dije, no estoy mandando el mensaje. Dices, claro, llevo 9 meses y todavía me preguntan qué hago. Y todavía me llega una referencia a algo que no hago. Y era una muy buena amiga y pues me había reunido con ella y me mandaba cosas que no tenían nada que ver. Hoy por hoy sigue contando esa historia, que hasta que llegó una vendedora mía que hoy es miembro de BNI también, le entendió a mi negocio. Okay. Cuando alguien más le explicó, o sea, por ti. Porque ella lo explicó desde un punto terrenal, les digo, en español, en blanco y negro. Desde la necesidad, claro. Probablemente, y no desde el producto. Y no desde mi experiencia técnico, sí, mira tu empresa, claro. Y el software. No, aprendí a hablar español, o ya lo hablo un poco mejor, y logro dar el mensaje más claro a mis A veces les digo que hay que dar un mensaje como para que lo entendiera un niño de 6 años, pero nada más eso, para que lo repita de 6 años. Y que te pueda dar una referencia a un niño de 6 años, sí. O de 8 años. Tal vez eso también lo escuché en algún momento y dije, bueno, ¿cómo va a llegar mi mensaje a un niño de 8 años para decirle qué hago, que lo entienda y que lo pueda replicar? Y que cuando le pregunte, no sé, a mi hija, creo que, bueno, no tenía 6 años, tenía 12, que le diga, ¿qué hace tu papá? Diga, ayuda a las empresas a hacer esto, esto y esto. Y de pronto me ponía hasta a practicar con ella, ¿no? Para bajarle 3 rayitas. Claro, y no es que sea sofisticado ni especializado, pero nos aventamos tecnicismos. ¿Sí? Nos pasa a todos, claro. Abogados, sí. Contadores y demás, y nos quedamos anonadados de lo que estamos escuchando. De pronto, ¿no? Oye, pero ya que tenemos la cámara enfrente, y pues aprovechando el tiempo aire, ¿por qué no nos cuentas justo eso? O sea, ¿qué hace tu empresa? ¿A qué ayuda tu empresa al mercado o a los empresarios? Claro que sí. Bueno, de un poquito de breviario, llevo 23 años en el mundo empresarial. Sí, se creó un poco más grande, pero empecé... No, más joven, a los 24, ¿no? A los 22. ¿Los 22? ¿Te ves todo? Casi, millennial, casi, sí. Un millennial de un año. Sí. Tenías empecé a los 22. Este proyecto empresarial ha dado diferentes giros, pero ha estado siempre enfocado en la parte de tecnología. ¿Tú qué estudiaste? Soy licenciado en sistemas en computación administrativa, entonces siempre me he ido sobre el tema de negocios de tecnología, instalación de redes, venta de equipo de cómputo, asesorías, capacitación, todo orientado a la parte de tecnología. Y llevamos 3 años siendo partners de una marca de software mexicano que se llama MicroSIP. El software se dedica a ayudar a administrar las empresas desde el punto de vista de facturación, cuentas por cobrar, control de inventarios, cuentas por pagar, compras, toda la parte nodal que todas las empresas hacen. Y luego por eso decía yo, ¿por qué no me entiendes si todas las empresas facturan, ¿no? Todas las empresas tienen gastos, todas las empresas tienen contabilidad, que es algo también interesante a descubrir. Que que todas las empresas tienen eso, ¿no? Cada vez que conozco un empresario distinto tiene el mismo problema. Consideramos que lo que hacemos, todas las empresas lo deberían de saber. Sí, sí, sí. Y todo el mundo sabe que lo necesita. Y lo necesita y que lo realizan, ¿no? De alguna manera. Y bueno, también la parte obviamente contable, la parte fiscal, contabilidad electrónica, nómina y demás. Entonces, somos representantes de la marca Soletti, Soluciones Estratégicas en Tecnologías de Información, es lo que quiere decir. Somos facilitadores para la implementación del software en las pequeñas y medianas empresas en México, ayudándole a los colaboradores a hacer mejor su trabajo de una manera extraordinaria para alcanzar un mejor nivel de vida. ¿A partir de cuántos usuarios o colaboradores? Es una buena referencia para ti. Empresas de 10 empleados para arriba y menores de 200 empleados. En ese rango podemos atender. Pero muy definido tienes tú ya el mercado. Claro. Sí, vaya, podemos atender una empresa muy pequeña porque tenemos un módulo de punto de venta, y este módulo de punto de venta, que también ese es otro tema. Yo digo punto de venta y para mí es muy claro que es una tienda al público. Pero para un día llegó una chica y me dijo, ¿entonces tú te vendes estas terminales, puntos de venta, para cobrar con tarjeta? Dije, no. Porque así le llaman en el banco. Porque así le llaman en el banco. Entonces, el punto de venta es una tienda al público. El punto de venta es donde hay un mostrador, llegas, cobras y te pueden cobrar con un escáner y sale un ticket de venta. Y lo que tú vendes es el software para que con la pistolita te puedan marcar y vendemos la capacitación y vendemos la redefinición de procesos y vendemos el análisis de la empresa, la estructura para hacerle la mejor recomendación. Hay muchas veces que por el perfil de la empresa nuestro software no le queda y pues tampoco no le vendemos algo a fuerza, ¿no?
Así que, amigos, si estás pensando en abrir una tienda, un punto de venta, un punto de consumo incluso también, sí, puedes hablar con Dorian, buscar a Dorian o buscarlo a través de nosotros para que le demos la referencia. Y, Dorian, el tiempo en televisión es muy corto, pero nunca podemos dejar ir a alguien sin la siguiente pregunta. Y estoy seguro que me la vas a poder... No puedes ir hasta que la contestes. ¿Cuál es tu historia favorita del networking o de B&A? Uy, tendría muchas, pero... La que hayas escuchado o te haya tocado experimentar y que digas, wow, sin el networking esto no se hubiera dado. Sí, por cierto, tendría varias, pero bueno, ahí en el EVA hay unos chicos que llegaron muy jóvenes, muy jóvenes, conocidos comúnmente en el bajo mundo como los Better Boys. su taquería es, tienen una taquería móvil y llegaron con una idea. Son muy chavitos y, bueno, me encanta el empresario joven. Yo fui joven, me costó tocar puertas. Me encantó estar en un ambiente de networking que me ayudara a estructurarme, a aprender, a ver dónde invertir, cómo invertir o a conseguir el mismo recurso, ¿no? Claro. Y de tener una idea muy clara, pero todavía débil, todavía en proceso de crecimiento, pues hoy son, creo yo, un par de chicos muy, muy, muy exitosos y les ha ido bastante bien. Han logrado inclusive hasta tener una taquería fija. Vaya, llegaron con una idea. Es más, primero llega el hermano chico, que hoy es parte de otro capítulo de Esmeralda, quienes les mando también muchos saludos. ¿Del cual eres director consultor? Del cual soy director consultor, amablemente, gracias. Y este chico llegó como paseador de perros. Primero, ¿sí? Llega el hermano como paseador de perros. Y pues dice, no, pues creo que aquí mejor metemos el negocio que tenemos en mente. Llegaron con que ya existía el negocio, después nos hemos ido enterando con que armaron todo para decir, ya existe, sí, no, no, sí, tú, sí, yo, sí, ya, es ya. Más... Vayan, es más, les hacemos una degustación. Y eso sirvió, esa degustación sirvió definitivamente para que todo el mundo los conociera y empezaran las referencias, pero de manera claro, además, terrible. Como dices, lo de comida generalmente es un giro muy referenciable. Sí, yo creo que es una de estas favoritas que siempre cuento cuando me dicen, ¿y si funciona networking? O sea, vemos a lo mejor quienes yo llegué con 18 años con mi empresa, sí, pero estos chicos llegaron con una idea. Y claro, de ahí, así como esta, hay muchas historias. Y era como tú lo dijiste, era una taquería móvil, era como para eventos sociales en un jardín. Y hoy ya tienen un restaurante fijo en una avenida concurrida en el municipio de Tlalnepantla. Así es. ¿No? Entonces, y en cuestión de 2 años. Sí, dos, más o menos. Años. Un año y medio más o menos es que ellos, por eso es una historia como que muy, muy relevante para mí como ejemplo. Oye, como pues, caso de éxito. La verdad es que nos da muchísimo gusto que estés con nosotros, que nos compartas historias. Y como decía Edgar, nos está ganando el tiempo, nos tenemos que ir a un corte. Vámonos. Así es que, amigos, ustedes quédense con nosotros para volver en La Voz del Experto. Vamos a un corte y volvemos. Gracias. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. En Facebook como Networking Launch, en Twitter como NTWK Launch, o nos pueden escribir directamente al mail networking-launch@tmlead.com. Y bueno, pues justamente en la sección de La Voz del Experto, Edgar nos tiene un tema súper interesante y como nos anticipó al inicio, nos va a dar algunas claves estratégicas para aprovechar un evento de networking. Así es que vamos al otro lado del estudio con Edgar, que nos tiene seguramente tips de interés. Muchísimas gracias, Lucía, al otro lado del estudio. Ahora ya tenemos un estudio enorme en el que podemos encontrarnos uno de un lado y otro de otro. Y efectivamente, el día de hoy, como cada semana, tengo un tema muy importante que compartir con ustedes, que resulta que es sumamente común en temas de networking. Lo hemos mencionado muchas veces, que en México, por lo menos, el networking se ha convertido en un pretexto para reunir personas. ¿Y qué mejor cuando hacemos ese networking fuera de horario o ese networking que no tiene una estructura en general y lo único que pretende es reunir a personas sin ninguna estrategia en particular, sin ninguna agenda, sin ningún orden? Y bueno, suenan generalmente muy atractivos y nos entusiasmamos mucho al asistir a un evento al que nos invitan, donde va a haber más de 50, 60, 100 empresarios. Y bueno, con todo el entusiasmo nos presentamos. Y de repente, cuando caemos en cuenta que no sabemos ni qué vamos a hacer, que no sabemos ni cómo nos vamos a presentar, ni a quién nos vamos a acercar, ni cómo es que nos vamos a abrir las puertas entre tantas personas. Y en ese momento nos empieza a abrumar un estrés que muchas veces termina con que nos vayamos del evento o que incluso previamente, cuando ya tuvimos una experiencia parecida, pues consideremos que cualquier evento o todos los eventos de networking de este tipo, pues no valen la pena porque en realidad lo único que hacen es generarme estrés o mucho peor, voy con una sensación o termino con una sensación de improductividad y que estos eventos no funcionan. Lo que queremos es que este tipo de eventos no vuelvan a tener esta percepción de tu parte y que puedas siempre establecer un tema productivo al final de un evento común, un evento general en donde te inviten a hacer networking. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos lograr que en un evento de networking tú puedas establecer relaciones
un inicio para romper el hielo, generar una relación inicial, que a través del seguimiento pueda después desarrollarse en una relación productiva, en una relación profesional, en una relación que te consiga o te genere recomendados o referidos. Bueno, pues tenemos que empezar por dos factores prácticamente. Son dos solamente las cosas que tienes que siempre privilegiar. Uno es la planeación y otra es la práctica. Sí, efectivamente, planear y después ponerte a practicar esto que vas a planear. Participar de manera sistemática en eventos de networking. Y bueno, vamos a partir de la planeación. También es muy sencillo. Resulta que no eres nada raro. La mayoría de las personas, el 90% de las personas que asiste a un evento de networking se encuentran igual que tú. El 99% de las personas que va a un evento de networking no planea, no prevé lo que pretende hacer y lo que pretende obtener de ese evento. Entonces, a partir de este momento, tú vas a hacer las cosas diferente. Ahora, tú ya no vas a formar parte de ese 99% y tú vas a ir preparado, lo cual siempre te da una ventaja competitiva. Pero entonces, ¿cómo planeamos? También es la aplicación de previos conocimientos que hemos compartido con ustedes. Pero es muy sencillo ir preparado. Antes de ir a un evento de networking, pregunta, desarrolla tres preguntas que a ti te gustaría que te hicieran en ese evento. Esas tres preguntas que si tú lograras contestárselas a un par de personas, verdaderamente harían que ese evento valiera la pena para ti. Esas tres preguntas que detonaran interés en tu negocio y que después de eso pudieras tú generar esa productividad cuando tú diste ese mensaje a alguien más, pero velo de la parte contraria. Plantea tú esas preguntas y lleva bajo la manga esas tres preguntas sencillas relacionadas con negocio, pero que pueden generar una interrelación y una comunicación con otras personas. Algunos ejemplos son muy sencillos. Pregúntale o pon dentro de tu lista, ¿qué fue ese detalle que hizo que te dedicaras al giro o a la especialidad a la que te dedicas el día de hoy? ¿No? Otra pregunta muy común es, ¿cuáles son esas profesiones con las que te gustaría generar una alianza estratégica y que junto con estas estrategias o con estas alianzas podría ser mucho más productivo porque son profesiones que son simbióticas a la tuya? Estos son algunos ejemplos de preguntas que si bien están relacionados con el negocio, no son las típicas preguntas. Eso nos va a evitar el momento incómodo de que te acercas a cualquier persona y ¿a qué te dedicas? Ah, no, pues yo hago a... Ah, ok. Y luego viene seguido el silencio incómodo, que nada más estamos esperando a ver quién se va primero y quién toma la iniciativa de alejarse lo más rápido posible. Si tú tienes estas preguntas ya previamente preparadas, vas a permitir ser memorable. Vas a permitir que estas personas se sientan mucho más cómodas al acercarte a ti. ¿Y qué crees? Es un tema sumamente estratégico porque, como dijimos, el 99% de las personas no van preparadas. El 99% tienen la misma incomodidad a la hora de acercarse a ti. Y cuando tú les plantees estas preguntas previamente pensadas, previamente planeadas, lo que va a resultar en la mayoría de las ocasiones es que ellas te van a hacer las mismas preguntas de regreso. Y entonces, ¿qué crees? Ya te saliste con la tuya, ya te hicieron las preguntas que tú querías que te hicieran y lograste, con preparación previa, también dar las respuestas para las que te habías preparado. ¿Cómo ves? Es un tip interesante que te podría también abrir las puertas a más relaciones, ¿cierto? Y bueno, finalmente, el segundo punto es la preparación. La ejecución o la práctica. No detengas tus acciones y la práctica por miedo. El pánico escénico, ¿no? Y el estrés y la situación incómodas que se pueden llegar a sentir porque no estamos seguros, porque no estamos preparados, porque no anticipamos
el escenario en el que nos vamos a enfrentar no deben de ser limitantes para que tú alcances tus objetivos y tengas productividad y logres generar relaciones en los eventos de networking. Una parte muy importante al llevar a la práctica esta planeación es que no te quieras aborazar. Cuando tú llegues a un evento de networking, elige un par de personas a las cuales te vas a acercar y vas a entablar una conversación con ellos. Y también procura, si es posible, invitar a una persona, desarrollar a una pareja de ese evento o entérate a ver si alguna de las personas conocidas te van a acompañar. Ojo, evita la pena de pegarte como chicle a una persona a la que ya conoces. Eso solamente va a agravar el resultado y la incomodidad y es una zona de confort. Por el contrario, planea con una pareja ir juntos y eso va a permitir que aborden con mayor facilidad a las personas y que se pueda también ejecutar con mayor sencillez las preguntas que ya vienes planeando o que ya planeaste de manera anticipada. Así que, de ahora en adelante, ya no tienes por qué sentirte incómodo, ya no tienes por qué tener miedo, ya no tienes por qué ir sin previa preparación a un evento de networking al que te hayan invitado. No importa qué tipo de networking sea, no importa si es en una cámara, no importa si es un evento empresarial, lo importante es que te prepares previamente y que practiques, practiques, practiques. A mis amigos que no están en BNI, les recomiendo también que participen en un evento de BNI. La estructura de las sesiones de BNI, la filosofía y sobre todo también la agenda de una sesión evitan que esta inconformidad o que esta incomodidad común en los eventos de networking se dé, ¿no? Tenemos ya una estructura que nos protege y que te permite inicialmente participar y ponerte en contacto con personas. Y es un lugar idóneo para practicar y desarrollar tus habilidades de networking que después vas a poder aplicar como pez en el agua en cualquier otro entorno de networking en el que te sitúes. Yo soy Edgar Ramírez y estoy aquí para brindarte recetas de éxito relacionadas con networking. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, bienvenidos de regreso ya al segmento último de nuestro programa del día de hoy. Aquí seguimos en compañía de Dorian y, por supuesto, de mi amiga Lucía Blanco. Lucía, cuéntamelo todo sobre esta aventura de ir a hacer networking al vacío, al bajío. Sí, al bajío. También fue un poco al vacío, es como caída libre, así como espero a ver. Que hayas llevado paracaídas. Exactamente. De tanto lo extraño que sí, ya. Exacto. Fíjate que fue un evento que surgió a raíz de, en la Riviera Maya, tuve contacto con Javier Estellés, que es director ejecutivo de la región sur de Guanajuato, y también en España. En España es director consultor y director ejecutivo en Madrid. Muy bien. Entonces, bueno, lo conozco desde hace un par de años. Saludos a Javier Estellés. Saludos, que anda ahorita vacacionando por el Bajío con su esposa. Pero fíjate que, bueno, contacté con él, lo conocí hace un par de años justo en una conferencia nacional y coincidimos ahora en la Riviera Maya. Y entonces me dijo, oye, estoy organizando y concentrando como a las regiones del Bajío para hacer un foro ejecutivo. Es el 20 de julio, ojalá me acompañes. Y yo dije, ah, pues, y además dije, uy, falta tanto para el 20 de julio, sí, sí voy. Y bueno, de ahí surgió la invitación. Y la verdad es que, fíjate que fue súper interesante, porque como todo evento de networking, también organizado por BNI, se juntaron las regiones de Morelia, de Querétaro, de León, de Guanajuato, y entonces, bueno, pues había, más o menos hubo alrededor de 200 personas. 250. Puro director buenazo por allá, ¿no? Sí, la verdad es que... Qué buen evento, yo me lo perdí por... otras circunstancias, pero yo también estaba... Claro, pero tú también hiciste trabajo de networking. Así es, así es. Y la verdad es que fíjate que fue súper interesante. Hubo ponencias, estuvo también de invitado como ponente José Luis Folgado, que es director ejecutivo en España. Sí. Y dio una conferencia muy amena, instructiva, a propósito justamente del networking. Él se dedica al tema de mercadotecnia. Entonces, habló, como dio tips en cuanto a referencias, en cuanto al networking, pero de una forma muy amena. La verdad es que fue de las conferencias que más disfruté. Un día súper productivo, entonces, el viernes. Un día súper productivo. Fíjate que, de hecho, también me fui con Laura Brito, que es embajadora de la región sur de la Ciudad de México. Saludos, Laura. Y entonces, bueno, pues viajamos juntas el jueves. Y la verdad es que qué bueno que nos fuimos en autobús porque están arreglando la carretera. Hicimos 5 horas. 5 horas de aquí a Celaya. Esa carretera Querétaro es... Nunca la han dejado de arreglar. Y aunque iba súper lento, lo primero que yo pensé, dije, qué bueno que no vengo manejando.
Sí, definitivo. Entonces, bueno, ya llegamos tarde. Yo todavía alcancé en la cena. Laura ya se quiso quedar a descansar, pero yo todavía me fui a cenar y alcancé. Estaba Yadira Luna, estaba Maru Hernández de León, estaba Javier, su esposa, que en realidad también me interesaba contactarla y verla, porque hace un par de años, a propósito del tema del networking, yo viajé a Valencia y me hospedaron en su casa. ¿En serio? Y fíjate que fue una historia súper interesante porque Javier estaba en México y cuando me dijo, no, pues justo en esas fechas yo voy a estar en México, dije, ya, fue, ¿no? Pues ya me había ofrecido el hospedaje. Y entonces me dice, pero mi esposa ya sabe, ella va por ti al aeropuerto, ella ya tiene una foto tuya para que te reconozca, aquí está la foto de ella para que se busquen. ¿Ves lo que decías, Dorian? O sea, el ganar no es una filosofía de vida, ¿no? Sí. Nada más es un tema no es profesional, negocio, no es algo que tiene que ver con la organización, es algo que se vive en todo momento. Entonces, en un viaje de hace más o menos año y medio que hice a Valencia, pues me hospedé en su casa, ahí la conocí. No es cierto que Lucía se la pase viajando, amigos, no crean que... No crean, es networking internacional. Claro, como hace poco que fui a Bolonico, traigo la constancia. Por eso lo digo, por eso lo digo. Traigo la constancia de que visité capítulos. Oye, pero, y en lo que tú estabas paseándote por el Bajío, yo también anduve haciendo múltiples cosas. ¿Qué hiciste? ¿No? El miércoles, fíjate que estoy bien contento porque por primera vez vamos a implementar el programa de crecimiento diamante en Naucalpan. Ya lo hicimos en Ciudad de México Sur, ya hay capítulos en Huixquilucan que lo han hecho. Pero ahora, el miércoles pasado, empezó uno de los capítulos de más tradición en Naucalpan con el programa de crecimiento diamante, el capítulo Omega. A quienes les mando saludos y les deseo todo el éxito del mundo con este programa de crecimiento diamante. Estoy seguro que vamos a prender las llamas de este capítulo y lanzarlo hasta las más altas esferas del éxito en BNI, ¿no? Pues estoy segura que sí, y también mucho éxito y mucha suerte en el seguimiento del trabajo. De programa de crecimiento. Y luego el jueves tuvimos... dentro del entorno de Coparmex, estamos viendo las imágenes, el Hagamos Negocio, que también fue un evento muy, muy padre, un evento con 65 empresarios en las instalaciones de Gin Group de Naucalpan, en Avenida Lomas Verdes. La verdad es que también fantástico evento con la participación de personalidades de Coparmex Metropolitano. Y la productividad, la dinámica que hicimos, en verdad, fue impresionantemente bien acogida, y ya cada mes están esperando los empresarios otro evento de Hagamos Negocio. Y finalmente, la razón por la que yo no pude ir al Bajío, es porque teníamos también esta responsabilidad de cerrar el programa de crecimiento diamante del capítulo BNI Success. Aquí el capítulo que sigo reiterando, que es el que tiene la mejor sede que yo he visto, la sede más espectacular de todos los capítulos en la zona metropolitana, que es el Crown Plaza de World Trade Center, un hotel con mucha categoría que viste mucho los eventos de networking. Y ahí también vemos las fotos. Tuvimos el evento, el último día de visitante del programa de crecimiento diamante, que tuvimos buena asistencia y muchos interesados en trabajar en red con los miembros de BNI Success. Bueno, esas fueron las tres... Bueno, de hecho supe que están por darle la bienvenida a otro, porque dieron la bienvenida a un nuevo miembro hace 8 días, justamente en esa sesión, y están por darle la bienvenida a otro miembro esta semana. Nos encanta siempre que vemos que capítulos dan la bienvenida. En Omega le dieron la bienvenida a dos personas, en Success a una persona, nada más en una semana tres personas más integradas a nuestra red global de trabajo en red. Me parece fantástico y me tiene muy emocionado. Está dos nuevos seres legales. Oye, también. Y fíjate así que es, para cerrar mañana, la semana, ya que tú estuviste miércoles, jueves, los dos en viernes, el sábado yo me regresé temprano de Celaya porque fue cumpleaños. ¿Te acuerdas del evento que tuve en junio en donde nos juntamos todos? Kinder. ¿El del kinder? Ajá. Todos mis amigos del kinder y primaria. Bueno, pues ese fue como comunitario porque todos cumplimos 50 este año y nos juntamos. Pero justo el sábado fue cumpleaños, en realidad fue el lunes pasado, pero sus hijos le organizaron comida este sábado a una de mis amigas del kinder, pero no es solo una de mis amigas, es de mis primeras amigas en la vida. ¡Wow! Porque ella y otra chica, pues realmente las tres somos amigas desde los 4 años. ¡Qué impresión! Y entonces yo le digo, es que contigo aprendí lo que es ser amigo, contigo aprendí lo que es la amistad. Y me encanta que sigamos en nuestras vidas. Y fue súper emotivo porque estaba su mamá, que yo tenía como 30 años de no verla.
Y bueno, su mamá y yo llorando, abrazándonos, así de ella. Y su mamá preguntándome, ¿tú ya vas al ballet? Y yo, pues ya no bailo ballet, pero sí sigo bailando esto y esto. Ahora y esto. Salsa, ¿ves? Y entonces, la verdad es que son de esas cosas que te conectan, sí, ¿no? Claro. De la vida. Y que, bueno, pues a su mamá, increíble. Para mí era también porque, pues... Pues no sé, me la pasaba yo también mucho tiempo en casa de esta niña, pues como amiguitas de la escuela, del kinder. Impresión. Y entonces su mamá también es alguien como muy querido para mí. Entonces, bueno, fue un networking social también de reconexión, de conocer ¿sí? gente. Pero bueno, igual, yo sigo en la emotividad de reencontrarme con mis amigos de... Bueno, no reencontrarme, pues siempre nos hemos seguido viendo. Pero la verdad es que este año realmente estamos festejando. Enlazar, ¿no? Y reforzando este lazo emotivo de nuestro... primer medio siglo de vida. Genial, felicidades. Me da muchísimo gusto porque esto al final de cuentas abre mil puertas, aunque no nos damos cuenta, el sí. hecho de retomar, el hecho de fortalecer y de revivir esa empatía, uh-huh. ¿no? tarde o temprano genera algo que ya lo sabrás tú y ya nos contarás tú, pero exacto. definitivamente se abren puertas a sí. posibilidades infinitas. Absolutamente, absolutamente. Y bueno, seguimos abriendo puertas a posibilidades infinitas, así que esta semana, ¿qué tenemos? Bueno, pues esta semana, déjame decirte que es la semana cero de programa Crecimiento Diamante para Capítulo Entalpía, así es que es el previo, es la reunión y es como el anticipo de las próximas 10 semanas de lo que viene, así es que estaré de visita en el programa, perdón, en el capítulo Entalpía para iniciar el programa de Crecimiento Diamante. ¿Cómo nos gusta ese programa de Crecimiento Diamante, verdad? La verdad es que está no, buenísimo. No salimos de uno cuando ya nos metemos exacto, a otro. Terminamos uno para empezar el otro. Y bueno, pues los invito a que visiten este capítulo. Sesionamos todos los jueves en la Casa Club del Académico en Ciudad Universitaria. Y estamos buscando giros relacionados con la salud. Estamos buscando nutriólogos, estamos buscando médicos, estamos buscando en general alguna especialidad. Y bueno, pues que nos visiten. Luego también, Lucía, me piden que anunciemos rápidamente el día de mañana, 25 de julio, a las 6:30 p.m. en Insurgente Sur 601 en WeWork, el equipo de poder Blink, que es el equipo de poder de mercadotecnia del capítulo Alianza Empresarial, va a llevar a cabo una serie de conferencias enfocadas al tema de neuromarketing y van a estar encabezadas por Alejandro Castañeda en temas de marketing digital y de Javier Pérez, nuestro productor, atendiendo temas de neuromarketing. Así que no se lo pierdan, nada más es cuestión de presentarse. Hay un cupo máximo para 100 personas mañana a las 6:30 p.m. en Insurgente Sur 601 en WeWork. Finalmente, Dorian, rapidísimo, invítanos a tu capítulo. Tienes dos, uno donde eres miembro y uno donde eres director. Claro que sí, directamente la hermana República de Naucalpan, yo los vengo visitando. Mañana, bueno, los miércoles en el mejor capítulo de la República en Bene y Eleva. Y los días martes en el otro mejor capítulo de la República, Bene y Esmeralda. Nos martes, reunimos en Abeto, 7:30 por satélite. Muy bien, amigos, pues demasiada información para poderla poner en solo una hora. Cada vez tenemos que ser más eficientes en compartirles toda esta información. Les agradecemos muchísimo su atención, Lucía Blanco. Y bueno, Edgar Ramírez, nos despedimos solo hasta la próxima semana en donde nos encontramos aquí a la una. Próximo martes, acuérdense, y dentro de 15 días, Ivan Meissner, el mismísimo fundador de BNI, en entrevista exclusiva para todos ustedes. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes. Buena tarde. Gracias. Tele.tv